Come on. Come on. Team of the season. Not team of the year. Modric. Hell yeah. That's not a walkout though. But who cares? My mic muted. No. I just lost him and I got him back, so 99 Modric, 97 Neymar, 96 Varane, 98 Maradona, 97 Mohamed Salah, 96 Aguero, and 95 Werner. Hell yeah! I got Neymar. Hi. Look, I have him. Luka Modric.
dog! So, it's on you, folks, to find it. I'll give you 2 minutes. Your time to do my own bag. I'll give you another hint. He's forward of this line. Gee, it just gets better and better, doesn't it? Yeah. Dylan is a good team. Well, that's not One Piece anymore. Salah, 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 Mohamed Salah, Mohamed Salah. Yeah, God damn. Oh shoot, my mom's here. Mom's here. Oh shoot. Cuidas solito, ¿verdad? No te preocupes que te cuiden. No voy. No estoy. No, ¿verdad?
No, it was a Raylo. No estoy Raylo. Que no estoy Raylo. Yeah. No estoy como Raylo. Neymar. Pa. ¿Ah? Carlos ni come, nomás se levantó y se fue. Ajá. Él tenía alarma también. Él también tenía alarma. Fui a pagar la renta, pa. ¿Sí? Sí, fui para arriba y ahorita vengo de ahí. Ah. Pensé que no estaba abierto y estaba una ley allí. Y fue lo que fuiste allá para que no te vas con el tráfico. Voy a chequear porque es Saturday ahora y está hasta close por Voy a chequear porque el banco está abierto. Ya está abierta la oficina y ándale que salió la lady. Dijo, aquí estoy. Ya me iba yo. Me iba llegando al carro cuando me dijo, aquí estoy. Ups. Rafael Varane ha recuperado ya la pelota para su equipo. Ahí se viene, si se viene, lo clava. Llega cortando bien y recupera. Ha mandado la pelota lejos de su área. Pepe. No. Ya nada más, no tolera la presión, a punto de perderla. Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón. La tiene Sergio Agüero. Mohamed Salah. No. 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 Ha hecho un esfuerzo enorme por elevarse, Mario. El esfuerzo fue el contacto con la pelota. Neymar. ¿Está apagado, Neymar? Ya. ¿Y qué se oye? I don't know. Parece que es de afuera. ¿Ahorita lo apagaste? Ya. ¿Ahorita que llegué? No, cuando salí de bañar. Es de afuera. Es afuera. ¿Pero por qué está así? Aquí está. Ojito, es Neymar quien la lleva. Y
Pisan, pelota el remate de ellos. Pueden sacar ventaja desde lateral. It's not hot. What? Is that off? I know. Pero ¿por qué está aventando aire? No es, es de afuera. No, mijo. Mira, ven, párate aquí. ¿Cómo? Mira. ¿Y qué le puso ahí, mijo? Yo creo tú, ¿no? Ya, porque yo quiero apagar el aire, pero le puse ahí un accidente. Ay, mijo. Ya prendido el fan. Ajá. Sin agua. Ya. La difícil tarea de ser árbitro. Ahora viene el momento de la decisión. Se va a bolsear. Hace bien el árbitro sacando la tarjeta amarilla. Máxima concentración. Sexto peligroso. Cuidado con la opción. Si es que entraba, le hemos dicho que era un golazo, pero no. Sí, pero la verdad es que no estuvo ni cerca. Benjamin Mendy. Con el partido a su favor, este equipo mueve el balón a placer. ¿Ya se apagó? Ahí está Güero. Buen disparo. Apenas si se lo pierde. La tiene Sergio Güero. 3 minutos más le está sumando el árbitro. A ver si logra aprovechar el espacio, va pegadito a la raya. Desde ahí le pega. Se fue el balón y ahora lo que se viene es un córner. Tsunami de oportunidades en el área. Llegó la bocha al área y la rechaza. Linda primera parte que hemos visto. A descansar ahora al terminar los primeros 45 de este 2-1. Dejando al margen el resultado, ha sido un partido muy equilibrado. Da la sensación incluso que han llegado al arco cada uno con la misma cantidad que el otro. Sí, es que son dos equipos que juegan de la misma manera, saben los objetivos, saben qué hacer con la pelota. Hasta... Señoras y señores, nos vamos al complemento de este partidazo. Avanza con la pelota Güero. Sala. La tiene Sergio Güero. Kimmich. Advertidos, quedan todos. Gol. Con el grito en la boca. Benjamin Mendy. Neymar. Elegancia, clase, inspiración. Atenta que va a meter el balón en área. Lejos se va la pelota. Red. Esta te digo, es roja y le necesita juzgar. Y bueno, está, se diría yo.
continúa por el costado. En el toqueteo de pelota quieren abrir espacio. La tiene Kun. Nuevamente una pelota al compañero. ¡Y le pega con un tubo! Se ha cruzado en el camino de la pelota. La tiene Sergio Agüero. Y llegó a la pelota y no le costó mucho. Kimi. Sala. Modric. Oh, no. Recuperación de pelota. Ya que más de 30 minutos le quedan al partido. Kun Agüero. De nuevo se apoya en su compañero. Hace bien, ahí queda la bocha. Ahí está Agüero. Llega cortando bien y recupera. Neymar. ¡Buen disparo! Interviene bien, pero la pelota sigue en juego. Espectacular del arquero, ¿eh? Yo creía que esa pelota le iba a buscar adentro. Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra. Se puede venir el empate. Hay equipos que suelen aprovechar estas jugadas. A ver cuánto hacen con este tiro de esquina. Se viene el tiro de esquina al área. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Vaya movidita con la que salieron, formidable. Y sí, Fernando, este es un arriesgado, tiene un corazón. Y se metió por ahí. No. El Kun Agüero. Se va a quedar nada más que en buenas intenciones este chico. Yo no sé si el arco tiene rodita, porque cada vez que le pega a este jugador, me parece que se lo mueve. Modric. Se viene el saque de manos. Pero no jugaba con eso, ¿eh? No. Le quedan 20 minutos al partido. Balón que queda en la mitad de la cancha. Atento que se viene el contraataque. Mario, esta es una carrera de velocidad con la pelota como herramienta. Están corriendo para todos lados. Es impresionante. Y aparte la cantidad de oportunidades de gol que hay en cualquiera de los dos años. La tiene Kun. Libre la banda para Kun. Balón interceptado, no ha completado la jugada. Ahí está buscando el contraataque. Ahí está Agüero. Pase horrible, así mucho más fácil que le quede la pelota. Neymar. Bueno, desde acá a mí me parece una lesión muscular. Se logra meter por la banda. La tiene Sergio Agüero. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. ¿Pero comiste después? Ya. Avanza con la pelota, Agüero. Ahí está Sala. Por bloquear el disparo. La dejada de la pelota cortita el rival. Se está notando la tensión en el estadio, la gente que empieza a ponerse nerviosa. Yo creo que la gente está un poco... Así como molesta, no queda mucho para que termine el partido y van perdiendo. Luka Modric. Buena pelota. Ojo. Atento que se viene. Buena pelota. Lo gritamos, lo gritamos. Y acá no tiene partido. No.
Benjamin Mendy. Corta bien esa pelota. Apenas es un gol de diferencia y quedan 5 en el reloj. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Ojito, es Neymar quien la lleva. Cuidado que desde el saque de manos pueden hacer daño. Neymar. Timo Werner. Ha pasado muy, pero muy cerca esa pelota. Le sacó astillas al palo. Realmente le pegó con mucha fuerza. Coming onto the pitch, number 10, Cristiano Ronaldo. Quedan pocos minutos, este partido es una maravilla. Timo Werner. Werner. Y entra. No. Muy fuerte abajo, esto debería ser tarjeta. No solo es tarjeta amarilla, sino se viene un tiro libre, una zona de peligro. Asume un riesgo tirándose al piso, Mario, y tiene que pagar las consecuencias. Se llevó por delante al contrario. La falta, claro, pero también contundente. Linda distancia, te digo, para el tiro libre, has been hit.
buying the merch 100 hours. Whoa, hey. Jack definitely spun that thing. Did you notice that? Did you give us some spinach? Where's the duck? Are you down there? No, he's on the ground. I can't. I'm at the bottom. Oh, here he is. Come, farm everybody. It's just there. I reached down for nothing, Donald. Oh, another drop. Get some merch. Here we go. Do you suggest two of them? Yeah. Twice the chances. Yeah. There we go. Oh my gosh. Oh man, they're Williams brothers. Yeah? Neymar. What about them? They're not close, man. They almost got into a fight. In the semi-final. For real? I had to break it up. Wow, it was the Champions League semi-final. Things get heated, you know. True. True. So, bro, who are they? Who? The people in your house. That's the entourage, bro. Okay. But what do they actually do? You know, like really? Like grand stuff, management. I mean, they all do, I don't know, something, I'm sure. You have to ask B, you know how it is. I mean, for me, I have my father and then a couple important people, but that's it. No one else. No, this life doesn't give me a lot of free time, so I want to spend it with the people that I really care about. Never really thought about it. It's just my opinion.
My car is here. I wish I could stay longer. Thank you so much for having me. For sure. Thank you, bro. Safe flight, man. Oh no. Muchas gracias.
pasaron fuertemente. Pelota de Dani Alves. Neymar. Edinson Cavani. La zona de Herrera. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. Y esta jugada no llega a nada. Daniel Wendler. Una pelota regalada. La zona de Herrera. Edinson Cavani. Qué manera de perder el balón. Y ahora se van a lanzar desenfrenados del ataque a la contra. Y ahí se termina demasiado la contra. Neymar. Draxler. Reparte el juego. Berrante. Solo frente al arquero la que acaba de dejar ir. Lo que hace a veces la presión, ¿eh? Un jugador que define como los dioses, en este caso, definió como vos, Fernando. Neymar. Y llegó a la pelota y le costó mucho. Mbappé. Ahí está. Se le fue la... Puede ser una muy buena ocasión, muy peligrosa pelota parada. Neymar con toda la resolución del... Desde ahí le pega. Descargó todo su talento en ese botín. Un gol verdaderamente excepcional. Y es que seguimos con el partido 1-0. Eric Lamela. Williams. Heung-min Son. ¿Y este chico a dónde le quiso pegar? Pregunto nada más. La zona de Herrera. Neymar. Berratti. Edinson Cavani. El árbitro central adiciona 2 minutos más. ¿Tiene mucho más? La tiene y se hace famoso. Kieran Trippier, la gran pregunta es a dónde iba el centro. Descanso ya en la vuelta de la serie. Eric Lamela. Heung-min Son. Pero así también le quieren disparar, no le van a hacer daño alguno. Neymar. Quiero escuchar lo que ha visto de Neymar en esta primera mitad. Si lo tenemos que escuchar en el plano personal, no hay nada que objetar. Buen primer tiempo, ha hecho un gol y ha jugado bien. El tiempo está perdiendo y al fin y al cabo es lo que son. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Bueno, ahí está, se fue cerca el balón. Let's accelerate it. Me tocó
que vais a prestar tu fuera en mis rodillas. I can get you a ticket to the final. But do with the support. Thank you.
thing here with the man of the match, Danny Williams. Yeah, I mean, getting that is fantastic, but I've got to give credit where credit is due, and that is to the rest of the lads. I mean, man of the match feels, you know, a bit of an extra gift when I've got that sort of support around me, you know. Oh, yeah, good, out. Brady. That trans well said, man. Served us pretty well. We get annoyed at you from time to time, but hopefully we'll see you on the other side. I can't stand that thing. I was just trying to be nice. So we're about to drop him off at 165. Here we go, mate. In 3, 2, 1, drop. Oh, I reckon he's gonna be alright! I reckon he's gonna be alright! The good news is he's still rolling. He didn't hit the trap, but still rolling. He actually fell pretty through, you know. It was actually a really good effort from him. Let's go, bowling ball. Let's go. Makes me a little bit. We just put the trampoline. Oh, no. Exhilarating and just crazy and not sure what to think. Yeah, that was really something. It definitely came back in a little bit, obviously, and hit the bottom of the concrete there. Oh, okay. Yeah, just another test. If that's alright with you. Stay away from the wall. Yeah! Hey! That's the vibe. Two bowling balls we had today, but we will be back. And I know, Pete. There's trampoline. It's just science. Sammy! Mama. I reckon just move the Sammy! Go.
reckon just move the trampoline a bit to the right where that one was, and let's just go straight again. Three, two, one. Hartsman, 3 miles a minute. Here it comes. Here it goes. Here it comes. It's back on the other side. Good training. There's the two landing spots. That was the test spot. We moved the tramp here up to the one. Why did we move it? Let's just put the tramp there, back him in. Go. Bowling ball survived. Let's go to the next one. Hit the thing. Hit the thing. Well, that's not in one piece anymore. Hit the thing. Hit the thing. Well, that's not in one piece anymore. Hit the thing. Hit the thing. Well, that's not in one piece anymore. Oh, boy. Well, that's not in one piece anymore. Oh, boy. That's, it's hit that bit and then shattered. It actually looks like someone spewed their guts up there. Look at that. It's gross. On the not so funny side, that's one volleyball. Yeah, that's down. One volleyball down. How many have we got left? We need a Christmas miracle. So close. Half a metre, not really half a metre, 30 centimetres from the edge of the tramp. But Heron. Always off the middle. We need it on the middle. I know, Gaunson. We've just got some word, everyone. Let's hear the word. What's the word? He reckons that was his most consistent one. He really liked it, so we're going to move the tramp. Let's move it. Going to do the throw again. Just going to back it in. Would love to hit that trampoline, really. That's all I want. And can I just say, if it's your birthday on the day that you're watching this, happy birthday. This one's for you. Somehow ridiculous. Hit it. It's on its way, Gaunson. You can see it, Derek. Good. Yeah, good, but you can see it. Hit. Oh, just short. Oh, no. What are we doing? Test that. What are we doing? De admiración, gran jugador, conductor de pelota, Christian Eriksen merece nuestra atención. Bueno, la verdad es que no vamos a descubrir la característica de este gran jugador, ¿eh? Es una maravilla con la pelota en los pies. Lucas, ya le está viendo, se viene la oportunidad. Carga el cañón. Yo creo que el arquero lo engañó su propio compañero. Esa pelota pegó en él y entró. La cara de alegría de Pochettino tras conseguir su equipo el gol que pone por delante en el juego. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Situación privilegiada la del equipo de Danny Williams. Marca la falta, el árbitro habrá tiro libre, lo que sí es que no va a sacar tarjeta, parece. Ahora que tiene la pelota hay que buscar opciones, a tocar, a moverse.
pase el Tottenham con argumentos por el costado. Y se anima a darle. Fuera, pero por muy poco. Ya estaba con los brazos levantados Dani Williams para celebrar. Y esa pelota que se va muy cerquita. La tiene Dele Alli. Bien, van por fuera para buscar espacio por dentro. ¡Ojo que tiene ganas! Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. Le están achicando los espacios, no puede salir. ¡Ojo que trae compañía! ¡Quiere pegarle! ¡Vaya! Y por ahora la pizarra 2 a 0. Se equivoca, vale entrega. Dani Williams. El balón que sale disparado. Jorgensen. Hay un saque de banda para el Tottenham Hotspur. Lucas ha recuperado ya la pelota para su equipo. Atento que mira el arco. ¡Está! Se ha ampliado la diferencia, Mario, entre estos dos equipos. Ahora sí que ya hay que darse por vencido porque lo que hicieron hasta acá llegó. A ver si el director nos pone la rep de esta última jugada. Boys, leave him there. Let's go again. Hit you good thing. Hit the trampoline. Hit the. Can't believe this. Ya Javi. Ahí tiene un regalito para los defensores. Que no se le olvide la pelota más. Ahí está Dele Alli. Atento, acá se puede. ¡Ahí está! Ya cada uno sabe lo que tiene que hacer. Acomoda la bocha. Eriksen, que quiere mandar una maravilla al área. Eriksen busca compañero. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Levantan el cartel que anuncia que hay 3 minutos más por jugar. Llega guardando bien y recupera. Heung-min Son. Correcta la decisión del árbitro, tiro libre. Yo no creo que vaya a... Oh, what? Ay, ok. El centro la olla. Llegamos al entretiempo. Primera parte que
Futbolísticamente hablando, desde lo que hemos visto de este jugador en el primer tiempo, no mucho porque ha jugado bastante bien. ¡Y ahí está! ¡Están buscando meter más en el carajo! Sí, hay cambios necesarios en un equipo y no tiene que ser ni por lesión, ni por táctico, ni por qué tiene que ser técnico. Y ahora es pelota de ellos. Mete bien la pierna. De aquí más 30 minutos le quedan al partido. Steve Mounier. Ahí están buscando el contraataque. Y ahí vuelve cada uno a su posición. Se terminó la contra. Y si le quedan los clavos, si los penal. Preparado para que entre el hombre de refresco. Te digo, Fernando, que es una excelente oportunidad para convertir, ¿eh? Se ha quedado la bocha en la barrera. Se quita el balón de encima, liberándose de presión. Con algo no está a gusto el técnico. Y va sobre el marco. ¡Voy la piedra! ¡Al gol! Ha mandado la pelota lejos de su área. Se va a ir de la cancha con una amarilla encima. No quiere más riesgos el entrenador. Eric Dyer. Así no, así los regalitos lo van a recibir siempre. Alex Pritchard. Una pelota regalada. Ese buen centro. Esa pelota que se escapa tras el cabezazo, habrá saque de manos. Tiene una autopista por el lateral. Steve Mounier. Posibilidad de la contra, ojo. Lucas.
de 10 los minutos que le quedan al partido. Está transitando el perímetro del área buscando un espacio. Alejandro la pelota al Derbeirel. John Minson. Ese es Dele Alli. Una pelota para la bolsa del arquero. Qué gran trabajo. Number 23, Christian Eriksen. Y acá vi. Ahora que tiene la pelota hay que buscar opciones, a tocar, a moverse. ¡Ay, espacio! En cualquier momento tira la culebrita. Y ahí le pega. Ahora todos a levantarse, ovación para este muchacho. ¡Qué atajada! Ahí acomoda tranquila la pelotita en el córner. Llega bien para tapar. Termina el partido, el Tottenham se ha llevado los tres puntos que a la postre serán importantísimos. La verdad, Fernando, hoy lo han hecho de maravilla. Creo que salen muy contentos de este partido. Consiguieron la victoria, consiguieron los tres puntos y ahora pensar en los dos partidos que vienen. Claro, Marito, This is you shopping, and this is you maximizing at TJ Maxx. Get more of the brands you love and quality you want and save every time. It's not shopping, it's maximizing. Max Life at TJ Maxx.
shooting from outside the box. Power is key. Control. I mean, yeah, look, not the contest this week, but what the heck is cornstarch used for? Let us know. I want to know. I'm sure someone out there would know. Sure. Yeah, the closest. At the bottom. I'm already at the floor, right? But if I come down on hard, like, I can't get through it. It behaves like a solid, yeah? It's super liquidy. I've got a fun game. I want you to put your hands in the oobleck right to the bottom. Person who can be fully standing first. Okay. You got it? Fully standing. Yeah, yeah. Yeah. Right. 3, 2, 1, go! Saying that also didn't bounce? Yeah. Wanted to bounce.
little bit of a bounce. Yeah, I thought it did. All right, you sending me up? Yeah, head up, mate. See you up there. Snack on. Ready? Crystal Palace que se asoma por el costado. ¡Qué torneo que ha tenido Danny Williams! Lograron el título imponiéndose a rivales verdaderamente complicados. Esto hace que realmente lo de Danny... ¡Vente que! ¡Ay! El chico le pegó con el guarancho. Christian Eriksen. Ha conseguido muy bien ese balón. Se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar alguno libre. Sánchez que sale del fondo. Jeffrey Schlupp. Mini Mojevic. Benteke. Ojo con esto. Se eleva para mandar el cabezazo abajo, Mario. No se le da. No, se le eleva bien, pero sin embargo, no le pega de lleno. John Minson. Christian Eriksen. Danny Williams. Se viene el bombazo. Buena posibilidad desde el córner para el Tottenham. Eriksen busca compañero. Se aleja el peligro del área. Han rechazado el balón. ¿Podrán sacar ventaja desde esta posición en el lateral? John Minson. Desde la banda puedes entrar. Lucas. Dele a Ale con el disparo. El arquero que lo evita. Corta bien esa pelota. Espectacular lo de Dele Alli. Hay un saque de banda para el Tottenham Hotspur. Christian Eriksen. Con la pelota Daniel Williams. John Minson.
Para eso están los porteros, para tapar esas pelotas. Con la carga el cañón. Gran Dios, esta jugada la vamos a ver después del partido otra vez. Importantísimo. Venteque. Hay filtro en la pelota. Atento, zapatazo. Ahí están buscando el carril exterior. Ahí sale el arquero a buscar la pelota. Christian Eriksen. Williams. Y con estos disparos pretenden hacerle daño. Alderweireld. Jugamos 120 segundos más de fútbol en este. Lucas. Eriksen. Ahí lo tienen, el Abrelata llegó. Te digo que no solamente espectáculo dentro de la cancha, sino también en las tribunas. Un gol que cae justo al llegar al descanso. Mario Servinita tiene la charla del entretiempo el técnico. Sí, una pausa y a esperar que aumenten el segundo. La cara de alegría de Pochettino tras conseguir su equipo el gol que pone por delante el juego. Y es que seguimos con el partido 1-0. Christian Eriksen. Apenas 1-0 el partido, nos vamos al descanso en esta primera parte. Ha tenido una primera parte muy buena y creería que sus compañeros ya pueden estar abrazándolo en el vestuario porque verdaderamente ha sido el líder futbolístico de este equipo. Esto se dice, son goles psicológicos, ¿eh? Mirá que marcar el gol justo cuando terminaba el primer tiempo, esto te da unas ganas en el segundo de comerte la cancha. Se viene el segundo tiempo y nos ponemos las pilas, Tottenham por ahora, a mantener la ventaja. Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón. Connor Wicker. Mueven la pelota con mucha tranquilidad. Wicker. Le pegó con furia la pelota que se escapa tirando una carcajada de lo horrible que le dio. Atento que desde ahí le puede pegar. Atento con el pase, bueno. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Es bueno el balón atrás. Quieren recuperar el partido y un jugador del refresco puede ser la clave. Jeffrey Schlupp. Milivojevic. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Con algo no es. Hay contacto, falta y decisión correcta del árbitro. Técnico del Tottenham que va a empezar a mover el banco. Christian Eriksen. Rápido a modificar la idea, presionar para recuperar. ¡Aplausos, señores! ¡Brillante asistencia! ¡Dejan solo! Buscarán desde el córner el empate. Ahí está el técnico tratando de hacer lo posible por llevar el resultado a su favor. El córner. ¡Venteque!
se viene y lo va a tener. Williams. Atento que mira el arco. ¡Qué buen intermisario! Sacará la pelota desde el costado el Tottenham. Alderweireld. Ya le está viendo, se viene la oportunidad. Christian Eriksen. Ahí le pega de nadie. Le ha pegado horrible al balón. Desde el banco uno con energía fresca para tratar de contagiar al resto de sus compañeros. Wilfred Zaha. Jeffrey Schlupp. Quedan 10 minutos por jugar, escucharon 10 minutos. O se empiezan a poner las pilas, o esta afición se va a ir del estadio, o no quiere pegarle. Se le está escapando la posibilidad de marcar, es increíble lo que ha venido a fallar. Y no es normal, ¿eh? No es normal que falle y de esa manera tan estrepitosa. Han pasado los temores por la mente del técnico que decide hacer el cambio para aguantar el resultado. Christian Eriksen. Señoras y señores, todo queda en buenas intenciones y nada más. Atento que parece buena. Mandado la pelota lejos de su área. El árbitro les está dejando 3 minutos más por jugar. Saque de banda, lo harán largo, se arma un barullo en el área. Se va a terminar el partido en los próximos 60 segundos. Kieran Trippier. Se ha terminado el juego, lo ganó el Tottenham, ni más. Actuaciones como esta es la que a muchos le dieron motivos para arrancar en el fútbol, ¿no? Cuando ven un espectáculo de ataque así. Sí, fíjate que cuando la pelota pasa de la mitad de la cancha para atrás sufre, pero de la mitad de la cancha para arriba disfruta. Un jugador que ha tenido una actuación correcta en el partido de hoy. No sé si se le puede calificar como excepcional, pero buen partido se ha jugado. Bueno, hay que decir que hizo un buen partido. Aparte marcó el gol de la victoria, es más que suficiente.